Welcome, everybody. Thanks for being here with us. Welcome to the internet audience also. Welcome to the awards-giving ceremony of the CPC RetoDev 2017. 29 games will be competing this year for nowadays most important Amstrad CPC prize of the world. It's been a long journey since CPC RetroDev started almost 5 years ago. By then, it seemed impossible to make this contest so relevant for the community. Of course, this is thanks to all of you, developers and participants that have submitted no less than 132 games in total. A million thanks to you all. We are celebrating tonight thanks to many people and entities that make this contest possible. The University of Alicante, the Cátedra Santander Universidad de Alicante de Transformación Digital, the Escuela Politécnica Superior, Byte Realms, XT, the Museum of the University of Alicante, Retromaniac Magazine, Devilis Games, Lucera Project, El Mundo del Spectrum, Amstrad Eterno, and Phase Bonus. Without your support, nothing will be possible. Thank you to all of you. Of course, I cannot continue without an extraordinary special mention to all historical developers that had supported this contest as jury members. Special greetings and thanks to latest editions, incredible juries, John Riedman, Victor Ruiz, and most especially, the Oliver Twins. And no less special thanks to this year's incredible historic jury formed by none others than Pablo Ariza, Carlos Abril, and for second year in a row, César Astudillo Gominolas. Os pido una gran ovación para ellos por hacer este concurso retro el más importante del mundo. Pero si este concurso existe por encima de todo, es por todos vosotros, los futuros ingenieros de la Universidad de Alicante, de los que, por supuesto, me siento totalmente orgulloso. Con vuestro esfuerzo cada año demostramos que estamos aquí para ser grandes profesionales. Well, we proceed now to reveal the votes. First of all, we start by giving 30 points to all the games that submitted source code with free software license. And next, 15 points to those who included a clear gesture to the game Fancies, also known as Game Over 2, in his 13th anniversary. And now we proceed with the jury. Our first judge is Juanje, head of the YouTube channel Juanje Juega and lead of the initiative Hora de Juego. He is passionate about 8-bit gaming in general and produces great quality videos and reviews of Amstrad Classic and Homebrew games. His votes today will be awarded to Best Artificial Intelligence Content. Buenas tardes, Juanje. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Un saludo a todos y muchísimas gracias a ti, Fran, y a todo el equipo por haberme permitido participar este año en la categoría de Inteligencia Artificial para la CPC RetroDev 2017. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes decir de los juegos que has visto este año en esta edición? Pues con un total de 29 juegos me ha llevado una grata sorpresa, no solo por el nivel, sino precisamente por un nivel homogéneo de todos ellos. Es un concurso que cada año los productos presentados cada vez son mejores. Es un concurso donde los juegos presentados cada vez tienen un mayor nivel técnico. Y la verdad es que enhorabuena a todos los participantes por haber hecho
los juegos que han hecho y supongo que va a estar muy reñido. Enhorabuena a todos. Muchas gracias por tus palabras, Juanje. Procedemos ya con tus tres elegidos. Muy bien, en el número 3, Basket Cases. Basket Cases, 13 points. Vamos con el segundo. En el segundo puesto, Nightmare Fortress. Nightmare Fortress, 14 points. Y el ganador es... Y el ganador en la categoría de inteligencia artificial, Moon Man. Moon Man, 15 points. Enhorabuena a todos y muchas gracias, Juanje, por estar hoy con nosotros. Muchísimas. Interesting first results show Nightmare Fortress leading the table along with Basket Cases and Laser Boy, closely followed by Balls and Proton Smoke. And now we proceed with our second member of the jury, in this case representing Retromaniac magazine, Jose Maria Bello, who will be judging games on technical quality. Jose Maria has been writing for Retromaniac for years and has a special interest in Amstrad CPC. He is responsible for the special set of CPC RetroDev edition, whose last number has no less than 100 pages. He is also one of the organizers of this contest, and the personalities in the historic jury are here thanks to him. Thank you very much, Jose Maria, for your amazing dedication to Amstrad, and welcome. Thank you for your kind words. It's a pleasure to be here with all of you. What can you say about this year's edition? How have you seen our games? It's a really interesting edition this year. It's one can see a lot of difference between previously editions, mostly in better quality from the students from the University of Alicante. And also, it's been really nice to see some newcomers to the contest, that they have developed some really nice games that probably we will see some of them tonight. Thank you very much for your kind words. I'm sure that the students of the University of Alicante appreciate them much. And now, shall we proceed with your three selected best games? Sure. As the third best game in technical achievement, I have selected Profanation 2 Escape from Abu Simbel, because it's a game that is really well, it moves really nice, and everyone that can see the game will see that it's a really well done game. Profanation 2, 13 points. And now, your second one? The second game I have selected is an old friend from the contest. It's Basket Cases from CNG Soft. It's a game that, as well, has a lot of interesting things, has some nice touches on in intelligence, artificial intelligence, and very nice things there. It deserves a second place. Yeah. Basket Cases, 14 points. And now your winner. Well, for me, the best game in the technical category is Chris Odd Prelude, because of the nice scrolling that you can see there, kind of interesting touch in different things, and probably people will agree that it's a nice contender in the contest. So my winner for me, technical achievement, Chris Odd Prelude. Chris Odd Prelude, 15 points. Thank you very much for your votes and your kind words, and thank you for being here with us. It has been a pleasure. Thank you, and good luck with the event. Thank you. Bye. Bye. Well, first change in the lead. Now in favor of Basket Cases, Nightmare Fortress seems to be losing a bit of fuel, while Laser Boy and Balls
continue and Profanation 2 jumps high to the 6th place. Sometimes English is not so easy, as you can see. And now we proceed with our third jury. We have with us Attila Merino from Amstrad Eterno, who will be judging games on music and sound effects. Attila founded Un Pasado Mejor blog, A Better Past in English, and is head for Amstrad Eterno annual Amstrad dedicated event. He is also co-author of Encyclopedia Homebrew and collaborates with Retro Gamer and Yo Tenía Un Juego magazines. Bienvenido, Attila. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el concurso este año? ¿Qué nos puedes decir de los juegos? Pues la verdad es que lo he visto bastante interesante, ¿no? A pesar de que hay unos poco menos de juegos presentados, la calidad general sí que se ha visto ampliada. Entonces, sobre todo en la parte que yo valoro, que es la de la música, me ha gustado que casi todos los juegos contaban con música y efectos de sonido. Eso lo veo muy, muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir de tus tres videojuegos elegidos? Bueno, pues en el puesto número 3 elijo a Chris Odd Prelude. Chris Odd Prelude, 13 points. ¿En tu segundo puesto? En el puesto número 2 me quedo con Profanation 2. Profanation 2, 14 points. ¿Y tu ganador es? Y mi ganador con 15 puntos, pues es Babas Palace. Babas Palace, 15 points. Muchas gracias, Attila. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Well, and right now, it's time to receive one of our most important Static jury members, Carlos Abril. Carlos is recognized by the Amstrad community because of his great game Fantis, also known as Game Over, in 1987, that has become 30 years old and is also... Alguien ha escrito este guión, que soy yo, y la ha liado parda. Well, that has become 30 years old and is also the one that contestants had to include a gesture to. Carlos is also responsible for Dynamic Multimedia's most famous PC football saga. He has continued his career as passionate game developer in enterprises like FX Interactive, Davalor Salud, and Crocodile Entertainment, giving birth to impressive titles like Sub-Zero for PlayStation 3. He now works as senior programmer for Saber Interactive and is today with us to vote games on fun and playability and to give his Carlos Abril special mention. Buenas tardes, Carlos. Es un Buenas placer tardes. Tenerte con nosotros. Igualmente. Gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes decir de los juegos que has visto este año y que has tenido la oportunidad de jugar? Pues lo primero, que me parece muy buena iniciativa el hecho de que hayáis hecho esto, porque creo que es muy positivo para la gente que quiere desarrollar en una máquina donde aprendas lo que es la memoria y donde aprendas un poco los recursos que tienes, que es uno de los problemas que se encuentra ahora mismo muchas compañías cuando trata de contratar gente. Porque mucha gente, pues acostumbrada a los motores que hay ahora, pues piensa que la memoria es ilimitada, que es un concepto abstracto, y que los ciclos de CPU también son ilimitados y entonces hacen cosas un poco peculiares en algunas cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, bueno, pues ha habido de todo. Ha habido juegos que me han gustado bastante y otros que han sido muy difíciles de entender y de conseguir jugar. Pero en general, bueno, pues me gusta que haya gente que lo haya hecho y que se haya peleado sobre todo con las plataformas estas que no son nada fáciles, con la facilidad que hay ahora para otras cosas.
Sí, sin duda, a día de hoy no estamos acostumbrados a volver a utilizar plataformas con recursos tan limitados. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si procedemos y nos dices tus tres elegidos y damos a tu ganador? Mis elegidos los digo de orden inverso, orden. Empezando por el tercero. Empezando por el tercero. Pues el tercero es Crist. Crist se llamaba el juego, ¿no? Chris, Odd Prelude, 34 points. A ver, ¿dónde está aquí? Vale. Mira bien tus notas. Sí, es por los nombres, que yo como he puesto un nombre reducido, pues a lo mejor. ¿Cuál es tu segundo? Mi segundo juego es Laser Boy. Laser Boy, Laser Boy. 37 points. Y el primer juego El ganador es para mí es Babas Place. Palas. Babas Palace, 14 points. And winner of the Carlos Abril Special Mention. Big applause and come here to get your prize. Acicuétano, also known as Rafa Castillo. Enhorabuena, ¿quieres decirnos algunas palabras? Bueno, pues sobre todo agradecerle a Carlos su gran puntuación y que lo haya nombrado ganador en su categoría y su mención especial. Y bueno, agradecer a todos la participación, a todos los participantes y vamos a ver qué tal se desarrolla la noche. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros y gracias a todos los participantes. Un saludo. Un saludo. Well, after one third of the votes, many things have changed. Babas Palace is now on the lead, followed by Profanation 2. Laser Boy has recovered point and Chris Odd Prelude has performed a great jump to fourth place. Whereas Basket Cases seems to be losing fuel right now. Let's see. The battle continues with our next jury member, David Ferriz from Devilish Games. David founded Devilish Games in 1998, being only 16 years old, and is one of the greatest examples of passionate game development, industry leadership, and great entrepreneurship. They have made literally hundreds of games and recently launched King Lucas, a nice multiplayer retro-style mechanics game on Steam. Devilish Games is a great supporter of CPC Retro Dev and has helped us in many ways. Unfortunately, they cannot be with us online, but had sent a video to reveal their votes on graphical and artistic quality. Hola, Fran, gracias por la presentación. Yo soy David Ferriz. Y yo soy Antonio Pastor. Formamos parte del departamento de arte de Devilish Games y un año más hemos tenido el honor de valorar la calidad gráfica y artística de los juegos de la CPC RetroDev. Es increíble la evolución que tiene esta competición cada año. Nosotros hemos tenido el placer de ser jurado durante varias ediciones y hemos visto cómo cada año se va haciendo más complicado elegir a los ganadores. Este año el nivel ha sido realmente altísimo, con participantes muchos españoles y también muchos internacionales. Desde Debilis queremos dar la enhorabuena a todos los que han participado y también a la organización que un año más ha sido realmente impecable. Bueno, sin más preámbulos, vamos a contaros cuáles son los tres mejores juegos en cuanto a su apartado gráfico y artístico. En tercer lugar, tenemos
Chris Odd Prelude. Chris Odd Prelude, 13 points. En segundo lugar, Profanation 2. Profanation 2, 14 points. Y ya en primer lugar tenemos a Babas Palas. Babas Palas, 15 points. Enhorabuena a todos. Desde aquí ya nos despedimos y os deseamos suerte en el resto de categorías. Un saludo. Un saludo. Hasta otra. Big thanks to Debilis for their contribution every year to this contest. And now we receive José Manuel Fernández García, also known as Speedy, for his votes on fun, engagement and playability, with which I remember that counts up to 25 points. Speedy has been working for Games specialized magazines, since the 90s. Loading, Game Type, Retro Games, Starty Magazine, Mary Station, Mundo Gamers, Retro Gamer, and the list goes on and on. He also has collaborated with radio and TV programs and is the director of Methodologic.net, site and podcast. Finally, is co-author of programs of Genesis, Continue Play, and Obsequium, three of the most relevant game historic books to know a day. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta noche, José Manuel. Bien hallado, y muchísimas gracias a vosotros, porque para mí es un completo honor formar parte de este jurado. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué nos puedes decir de lo que has visto en la jugabilidad, sobre todo la parte más importante de los juegos de este año? Pues debo decir que todo es tan maravilloso y tan magnífico que esto, o sea, probar cada uno de estos juegos me ha dado muchos momentos de diversión en estos días, lo cual para mí es genial, y sobre todo contemplar que estamos ante desarrollos nuevos para una máquina como el Amstrad, que exprime realmente la, ya no solo la creatividad a la hora de plasmar conceptos jugables, sino para meter con un calzador, dicho malamente, a gente joven que quizás entienda en la tecnología del videojuego como se presenta actualmente en las tiendas, y ver de lo que es capaz de un Amstrad y ofrecer lo que ofrecen muchos de los juegos presentados, pues para mí es fascinante. Es un placer recibir tus palabras de alguien con la experiencia como la que tienes tú en juegos. Seguro que los estudiantes te lo agradecen mucho. Yo agradezco que se hayan prestado a hacer estas maravillas. Genial. ¿Qué nos puedes decir de tus tres elegidos? Pues que son lo más, ¿no? De hecho, mi tercera opción, el tercero es Profanation 2. Profanation 2, 21 points. Difícil como la vida, pero igual de divertido que el clásico o más. En segundo lugar, Babas Palas. Babas Palas, 23 points. Maravilloso cómo han llevado esa jugabilidad tan de videoconsola a Amstrad CPC. Y en primer lugar, Chris Odd Prelude. Chris Odd Prelude, 25 points. Por divertido, por atrevido, por ser valiente, me ha encantado. Me ha encantado. Me han encantado todos, pero estos tres son muy especiales, la verdad. Muchísimas gracias por haber participado y por tenerte aquí esta noche con nosotros. Gracias, José Manuel. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. We are going really fast. We are ahead more than 15 minutes. It's incredible. This was scheduled to be at 7:15, but we are now 7:05. So we are going really, really fast. And now we proceed with a special jury. Jury number 6, Lucera Project. Let's continue. From Lucera Project we have Carlos Aragonés with us, who will be voting artificial intelligence. Carlos studied computer science here at the University of Alicante and is one of the most advanced programmers
I ever had the opportunity to meet and learn from. He was a great demo senior in the 90s and in the starting of the 2000s, and he started his own game development company called Lucera Project. He has developed many great games and incredibly smooth game engines. He also has collaborated with CPC RetroDev since we started, and is present here with us and will give his votes personally. Great applause for Carlos Aragonés from Lucera Project. Un placer tenerte con nosotros esta noche. Muchas gracias, igualmente. Me ha resultado increíble ver la calidad de los videojuegos que habéis conseguido hacer para Amstrad. Sinceramente, ojalá hubiéramos tenido este tipo de videojuegos hace 30 años. Es increíble. Y bueno, vamos a pasar a... Te sobra tiempo, no te preocupes. Bueno, ya estamos viendo tus votos de los 12 que tienen menor puntuación. ¿Qué tal si desvelamos el tercero? Para mí, el tercero en esta categoría es Chris, The Odd Prelude. El segundo sería Nightmare Fortress. Y el primero, por supuesto, en esta categoría, Basket Cases. And Basket Cases, 15 points. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. ¿Quieres decirle alguna cosilla más a los estudiantes? No, simplemente eso, que me ha parecido increíble que chicos de hoy en día se preocupen en programar para este tipo de tecnologías tan obsoletas hoy en día, con unas limitaciones tan grandes. No sé, sinceramente me entusiasma ver que tenéis todavía este espíritu de poder hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Well, this is evolving. Changes continue to evolve. And Chris, Odd Prelude, is putting more and more pressure getting to the second place. Nightmare Fortress has got a bit of oxygen and seems to be putting a battle for the fifth place. Many of you are seeing your games evolve. I hope you... Queda bien eso, ¿eh? I hope you are enjoying tonight. Well, it's night for English people. And we are approximating half of the contest. And right now, approximating half of the contest, we can see that some of the games are getting closer to expected places, and others may be in not so expected places. But we still have half of the juries, and everything can change. Let's go with our seventh jury member, which is none other than Javier Ortiz from El Mundo del Spectrum, who will be voting on graphical and artistic quality. Javier Ortiz started in the early 90s with a Spectrum Plus 2 and an Amstrad CPC 6128. Since then, he has never stopped playing and loving these machines. He has a great gameplay and interviews on his channel on YouTube. He's one of the main members of El Mundo del Spectrum podcast and co-author of their two incredibly nice books about Spectrum machines. It seems that we have a problem. Well, we may try, as we have a little bit of time. It's not working, the connection. So we have no Skype Javier Ortiz right now. But we are lucky. If the connection doesn't work, we will have televoting.
both votes will be magically given to our application. Do we have him? ¿Lo tenemos? Well, so we don't have him. Latest opportunity, 30 seconds, or we proceed. 30 segundillos. Sometimes technology doesn't work as well as our magical application. Procedemos. Okay, it's a pity that we cannot establish connection with Javier Ortiz. Some problem must have been. So we are proceeding to give her votes. These are the 12 less points votes that El Mundo del Spectrum gives to the games. And then we proceed with the third one, which is Papas Palace, 13 points. The second one is Chris Odd Prelude, 14 points. And the first one is Profanation 2, 15 points. These are the votes from El Mundo del Spectrum, in this case from Javier Ortiz, which unfortunately cannot be with us at the moment. But either the case, we give him a big, great applause. Thank you very much. The lead has not moved, but just for the draw between Chris and Profanation 2, both of which are closely following Baba's Palace. Distances seem to be getting compressed while we approach the final one-third of the votes. And now we are giving place to our next historic jury. It's time for another great boost with our jury member, Pablo Ariza. Pablo is well known for his work on games like Astro Marine Corps and, well, and Rescate Atlantida under the Cryptsoft trademark back in the day. His technical achievements have made him not less than a legend on Amstrad CPC fans. He has continued working on technical development, but left games, unfortunately, years ago. Many people have asked him about a return to games, praising his technical knowledge, which we can definitely certify. It is an immense pleasure to have him with us tonight to give his votes on artificial intelligence. Muy buenas noches, Pablo. Es un honor muy grande tenerte con nosotros. Hola, buenas noches. El honor es todo mío. Muchas gracias por esa presentación que me has hecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué nos puedes decir de cómo has visto los juegos de este año y en especial en lo que es relativo a tu mención? Hombre, pues la verdad es que estoy bastante impresionado con que se hagan estos juegos todavía ahora, después de 30 años, ¿no? Yo la verdad es que había estado un poco apartado de cómo había evolucionado todo este tema de la escena de retro, y la verdad es que me encanta que se haga esto. Y es verdad que coincido con Carlos Abril en que es importante, no solo desde el punto de vista de los juegos y desde el punto de vista de la escena retro, sino como forma de enseñar a la gente efectivamente que los recursos nunca son gratis y nunca son ilimitados. Sí, creo que eso, después de programar en la industria del videojuego y de continuar en tareas técnicas importantes, está bastante claro que los recursos tienen que ser muy bien gestionados. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, en mi apartado, como hemos comentado en privado tú y yo, esperaba un poquito más,
pero la verdad es que en general la calidad de los juegos, y sobre todo dado el tiempo que han tenido algunos para presentarlos al concurso, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que sí, este año tenemos la suerte de que en general la opinión es que la calidad haya subido, lo cual se lo agradecemos sobre todo a los participantes y por supuesto os agradecemos las palabras a los miembros del jurado. Muy bien, ¿qué te parece si pasamos a los tres elegidos en inteligencia artificial? Pues muy bien, pues mira, aquí los tengo. El número 3 es Bitume. Bitume, 34 points. Y el número 2 es Nightmare Fortress. Nightmare Fortress, 37 points. Y por fin el ganador. Ay, que me queda blanco ahora, de los nervios del directo. El ganador es Basket Cases. Basket Cases, 40 points. Congratulations to Basket Cases from CNG Soft for winning Pablo Ariza's special mentions on artificial intelligence. Amanda Oliver will get the award in behalf of CNG Soft that couldn't be with us tonight. Amanda. ¿Quieres decir algunas palabras en nombre de la persona a la que representas? Sí, me ha. Perdón, estoy un poco nerviosa. César Nicolás González me ha dejado un mensaje que era que si ganaba algún premio que se lo dedicara a su abuela paterna Ursicina, que falleció este martes, por desgracia. Tenía 99 años. Si hubiera llegado a marzo habría cumplido 100, pero el cáncer no lo quiso así. Thank you very much. Thank you very much, Amanda, for representing CNG Soft. Thank you very much, César, for participating in the contest. And best of luck with the rest. Thank you very much, gracias. Pablo, ha sido un placer tenerte con nosotros Gracias a vosotros. y espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Un saludo. Luego. Well, artificial intelligence has to have a great impact. And the impact has changed many things. Basket Cases has now surprisingly taken the lead, with Bitume and Nightmare Fortress fighting for the fourth and fifth places. And Profanation 2 and Chris Odd Prelude defending fourth and fifth places. This is changing a lot, and we don't know what will happen till the end. This is quite competitive. And now we have the eighth member of our jury, and we proceed with Luis Miguel Mayor, also known as Pocket Lucho, on behalf of Fase Bonus and 1985 Alternativo. Pocket Lucho is well known for his nowadays development for Sega Mega Drive, also known as Sega Genesis consoles, but also for his knowledge on developing games for Game Boy. He is also a big supporter of OPQA movement, declaring himself as OPQAista. He is also present with us here to reveal his votes on technical quality. Big applause for Pocket Lucho. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué opinas de cómo has visto los juegos? Lo primero, muchas gracias a ti, Fran, por invitarme a colaborar. La verdad es que es el primer año que estoy en las
votaciones y me sorprende bastante toda la gente que viene y la juventud de los participantes. La verdad que las entradas de este año del concurso me han sorprendido bastante. Hay bastante gente novel, cosa que me alegra mucho, que no sean siempre las mismas personas que acaban participando, aparte de pues, todos los alumnos de tu asignatura. Yo te digo, hay bastantes cosas que en el aspecto técnico, que es el que me habéis pedido que yo juzgara, que me han sorprendido gratamente. ¿Alguna que quieras mencionar en especial? ¿Algo que recuerdes sin hacer spoilers? Bueno, sin hacer spoilers, destacar eso, que hay varias entradas con scroll. Sabemos que es una cosa bastante complicada de hacer en ordenadores de 8 bits y más hacerlo de forma rápida y que el ordenador no se arrastre. Y no solo los principales posiciones son las que encontramos ese tipo de cosas, sino que incluso en entradas que no tienen por qué estar encima, sino que pueden estar por en medio o incluso por abajo, tal vez no tienen aspectos tan pulidos como gráficos o jugabilidad y no estén tan arriba, es para estar orgullosos por ciertas cosas que habéis conseguido y en serio, enhorabuena a todos los que habéis participado. Como ves, los alumnos en general te lo agradecen. Se han esforzado mucho por conseguirlo, como habrás podido ver en el código fuente, sobre todo. Sí, es una cosa que se lo comenté a Fran, que claro, a la hora de evaluar el aspecto técnico es agradable poder ver el código fuente y al menos pues, ver un poco cómo se han hecho ciertas cosas, ¿no? Para evaluar si están bien hechas o están peor hechas. Y es una cosa que le comenté que me sorprendió que hubiera varios juegos en los que no se había presentado el código fuente. Y él me decía, no, hay alumnos que no han puesto el código fuente y es para matarlos. Cosa que... Eso lo dije literalmente. Tal cual. Que no tienes que tener vergüenza de presentar el código fuente, aunque sea un churro. No es un churro, es el tiempo que habéis tenido es directamente pues es lo que hay, ¿no? Pero que al final habéis aprendido mucho con él y es una base para seguir aprendiendo y para seguir haciendo cosas mejores. No tenéis por qué estar avergonzaros y pensar que toda esa parte que vosotros habéis aprendido, el compartir el fuente es algo con el que otra persona puede empezar también a desarrollar, por lo que compartir el código siempre. Muchas gracias por tus palabras. Pocket, ¿qué tal si procedemos a desvelar tus ganadores? Una buena chuleta, que sí, no se escape. Bueno, no meter la pata con los nombres. Que ya has visto que es posible. Sí, metí la pata en tu correo. Bueno, ¿qué te parece si desvelamos el tercero en mejor calidad técnica según fase bonus Pocket Lucho? Pues el tercera posición sería para Babas Palas. Babas Palas, 13 points. Procedemos con el segundo. El segundo puesto sería para Profanation 2. Profanation 2, 14 points. Y nos queda el ganador. ¿Quién es el ganador en esta ocasión? Y el ganador que a mí más me ha chocado técnicamente, más que nada también por estar hecho en C y no en ensamblador, las cosas que consigue y la velocidad que las consigue, es el Chris Odd Prelude. Chris Odd Prelude, 15 points. Muchísimas gracias, Poker Lucho, por haber estado hoy con nosotros. A ti, Fran, y nada, un placer haber estado con todos vosotros. Well. Top 5 places are becoming increasingly hot and difficult to fight for. Basket Cases seems to firmly take the lead, with Babas Palas, Chris and Profanation 2 closely following while the end is approaching. We still have 2 boats to proceed. 2 main boats and 1 special mention that I remember you, it awards 40 points to the winner. That's many points. Okay, our next member of the jury is known as Shifo and will be voting for fun, engagement and playability, which I remember you, that gives up to 25 points.
Sifo came from prominence on YouTube for his detailed long play and review videos on Amstrad CPC games, but especially promoting new homebrew games on the Amstrad. He has always been especially passionate and supportive of these new games, and continues to do so nowadays. Aside from YouTube, Sifo has also written articles for Retro Gamer magazine. Welcome, Sifo. It's a pleasure to have you with us tonight. Hi, Fran. All right, guys. No, I'm very, very, very pleased to be here tonight. As you know, as you said, I'm a passionate supporter of new games on the Amstrad, so I'm very honored to be part of the jury. But I'm especially impressed by the University of Alicante for creating and hosting this, and for all the students taking part. So I also did a degree in computing at university, but we never did anything like this. So I'm extremely jealous of all the students being able to have this opportunity, and very, very well done to them as well. Thank you very much for your kind words. And what's your general impression on the games this year? Wow, I'm extremely impressed. I mean, I took a look at all the games last year on my channel, and the quality kind of went from high to low. Some games were a little bit broken and unfinished, but this year I'm very, very pleased to see that pretty much all the games were very playable, from the best to worst or whatever, but I'm very, very impressed by the quality this year. And hopefully some of your students will go on in the future to make bigger games for big companies. So hopefully we've inspired them to go on in their journey into the future. I hope we inspire them together, and we hope that this continues for many years to come. Thank you. Absolutely. And what about if we proceed to, say, your third selected ones? Yes, very, very hard choosing these, especially in this category, and a long time deliberating over them. But I tried to, it's very subjective, so I'll try to think of it like all people, would how all people would enjoy these games, not just me. So in third place, I've chosen Profanation 2, Escape from Abu Simbel. Profanation 2, 21 points. And what about your second option? In second place, I've chosen Phantis Legacy. Phantis Legacy, 23 points. Okay. And winner? In first, yes, and my first place choice, number one, Baba's Palace. Baba's Palace, 25 points. Thank you very much for being with us tonight, Sifo, and hope to have you for many years to come. Thank you very much. I'm very honored. Thank you. See you soon. Cheers. Well, this seems to be becoming increasingly difficult. The lead continues to be heavily disputed and compressed in a diameter of only 26 points. And we are just two votes from the end, one from the general jury and the other one from our special jury in the end. Bitume, Nightmare Fortress, and Phantis Legacy seem to be pushing hard to enter the top five. Will they finally get in or not? We'll see. And our next jury, and last from the general jury, is Jesús Relinque, also known as Petja. He is co-author of Genesis and Continue Play books that present a great overview of the startings of the Spanish video game history. He also writes for Retro Gamer magazine and collaborates on the Conectados radio program from Canal Sur Radio. He also gives votes today for music and sound effects. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Petja. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Un placer. ¿Qué tal por allí?
Muy bien, ya está entrando un poco fresquito por Sevilla, tú sabes que por aquí hace bastante calor casi todo el año, pero bien, bien, muy, muy contento de que me hayas invitado a este gran evento y de probar todos estos juegos. ¿Qué nos puedes decir de todos los juegos que has probado este año en general y después en particular en tu categoría? Bueno, la verdad es que ha estado muy bien. A mí me ha recordado a cuando de pequeño en el colegio, en EGB, pues intercambiábamos los disquetes de Astra, que nos copiábamos unos a otros y descubríamos juegos que la gente hacía en su casa, le ponía su nombre y apellidos, ¿no? Y después alguien desconocido, totalmente desconocido, lo probaba. Y ha sido una experiencia muy parecida y muy satisfactoria. Es verdad que yo tenía que evaluar pues un apartado bastante complejo, ¿no? La música y el sonido. La edad de oro que tanto hemos trabajado nosotros, ¿no? En nuestros libros y en nuestras charlas y tal, pues teníamos auténticos maestros como César Astudillo, que va a hablar ahora después de mí, o José Antonio Martín. Y bueno, pues la verdad es que como decía, pues es un tema complicado, pero que la verdad es que ha habido juegos que estaban a la altura y concretamente los tres ganadores, pues yo creo que merecen un aplauso. La verdad es que el tema de la música ha sido bastante competido este año y parece ser que está incrementando, pero claro, si mencionamos a grandes autores como César Astudillo, José Antonio Martín, la cosa también se pone seria. Sí, sí, tienes razón, pero bueno, quería mencionarlos porque creo que lo merecen, ¿no? Y hicieron un estupendo trabajo y casi todos nosotros pues no sabemos sus músicas de memoria, ¿no? Lo cual es muy meritorio. Muchísimas gracias. ¿Qué tal si continuamos y nos desvelas tus tres ganadores? Muy bien, pues en el puesto número 3 tenemos a Rainbow. Rainbow, 13 points. Me ha encantado su música, ¿eh? He visto que ha habido ahí un, un grito en el público y me sí, parece los autores del juego creo que te lo han agradecido. Pues sí, yo me lo he pasado genial con su juego. En segundo lugar, Profanation 2. Me ha recordado un poco la música del Oh Mami, este famoso, ¿no? Con ambientación en Egipto y tal. Tiene un aire, sí. Profanation 2, sí, sí, sí. 14 points. Y ya para el primer lugar, pues Babas Palace. Babas Palace, 15 points. Muchísimas gracias, Petja. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy y esperamos que no sea la última. Seguro que sí, un placer para mí. Venga, un saludito, hasta luego. Un saludo. Well, another change. Everything seems undecided up to the last moment. There is only one vote left. And Babas Palace has recovered the lead from Basket Cases that is now closely following. Bitume has entered the top 5, but just for 7 points, with respect to Laser Boy that is now 6th. And our last member of the jury, with almost everything undecided, we welcome our latest historic member of the jury, César Astudillo. As many of you may already know, César Astudillo, also known as Gominolas, has been one of the best-known Spanish musicians of the 8-bit era, with more than 20 titles, many of them for Amstrad CPC's range. Nowadays, he only makes music as hobby. But in the last few years, he's been quite active in the retro computing scene and as a member of honor of the Spanish Association of Classical Computer Users. He will be voting today for music and sound effects and giving up to 40 points for being historical jury member. Thank you very much for being with us for second year in a row, César. Hi, thanks very much for having me. Thank you to you. Could you please release our heads from pressure and tell us what you think about the games? Well, this year I had a blast listening to all the games. I've seen people making very intriguing melodies, even those who didn't seem to have a lot of musical knowledge.
And I'm quite happy that people without almost any command of music theory have been brave and made some things I have loved to hear. Because good music is not always about following the rules. It's about creating an atmosphere. And many of the games have achieved that, so I'm quite happy. Really incredible this year. I agree with you. And shall we proceed with your third selecting ones? Okay, the third place is for an immersive piece of music with a strange pitch-bending bass line and a mysterious minor key melody. Rainbow! Rainbow, 34 points! And in the second place, a set of exotic-sounding melodies with a cool delay effect that makes you think about the sound echoes in the dark interiors of some forbidden chamber. Profanation 2! Profanation 2, 37 points! And finally, the special mention to music goes for a masterful, playful, and atmospheric trio of tunes that go hand in glove with the artistic style and gameplay. I'm talking about Babas Palace! Babas Palace, 40 points, and winner of Gominola's special mention. Big applause for Babas Palace, and again for Rafael Castillo. Congratulations again. Muchas gracias, Rafa Castillo, a ti por estar aquí y por participar. ¿Quieres dedicarnos algunas palabras más? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias a César por este premiazo. Muchas gracias a César por este premiazo. Bueno, tengo un encargo de McLean, sobre todo para agradecer a toda la gente que mantiene la escena viva, toda la gente que disfruta jugando todavía con estos sistemas y con lo que hace la escena, y también un agradecimiento especial pues para nuestras familias, para esas personas especiales que tenemos en casa, que muchas veces sacrificamos tiempo de estar con ellas y con ellos pues para dedicarnos a esto que tanto nos hace disfrutar a nosotros y espero que a vosotros también. Estas son palabras de McLean, que yo también suscribo. Y también quiero decir una cosita más, y es que a mí McLean me parece un grande, no solo por su talento, que tiene un talento realmente desbordante, sino realmente porque es un muy buen tío, una buena persona, y eso lo hace especial. Esa es la diferencia entre alguien con talento y alguien especial que es un grande, como McLean. Entonces, pues también va para aquí mi aplauso a McLean, que ha hecho una música y un apartado sonoro excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Muchísimas gracias. Thank you very much, César, for being with us another year, and hope to have you again next year if possible. Thank you all for the privilege of being here. Gracias por el privilegio de estar aquí y nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Muy bien. Venga, un saludo, César. Nos vemos. Un abrazo fuerte. And the winners are finally decided. And these are the winners. We have 5 winners for the 5 first positions and 2 winners from the University of Alicante Award. And I want all of you to come here, all of you, to meet the winners in this place and to give you your prizes. Please, big applause, and come, all of you here. We have Luis González on behalf of 4 Megahertz for Profanation 2. Amanda Oliver on behalf of CNG Soft for Basket Cases. Alexei Jilinski on behalf of Arnaud Boucher for Bitume. 2B Team for Rainbow. Jair Abel Jiménez on behalf of Chris Ott Prelude. And Petafloppy's Team for Nightmare Fortress. Poneos en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y después, los estudiantes.
dar la vuelta al orden. Nightmare Fortress primero. First, Nightmare Fortress. Second best student game of this year. Big applause. ¿Queréis decir alguna cosa? No, la verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Best student game this year, Rainbow de 2B. Enhorabuena, chicos. Acercaos, que se os vea en la cámara. Acercaos. ¿Queréis decir alguna cosilla? Sí. Nada, estamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una competición muy dura, ha sido muchas horas de trabajo. Y queremos hacerle una mención especial a Marcos, pues si le podemos dar un aplauso, que ha sido el que nos ha puesto la música. Y ha sido gracias a él donde estamos, gracias a él. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos con los premios generales y el primero debería de ser para Arnaud Boucher, que lamentablemente al ser francés no está con nosotros. Así es que, on behalf of Arnaud Boucher, it will be Alexei Jilinsky who will get the prize. Big applause for them. Fifth best game this year. ¿Quieres decir unas palabras? A speech from Arnaud Boucher. Well, from Arnaud Boucher. Hi, everyone. First, I remember when I was a child, playing on an Amstrad was a little bit magical. I didn't understand how games could work, but it was fantastic. Now I've moved onto the other side of the mirror, and I know that software development is anything but magic. I'm glad because I was able to write Bitum, which is a kind of a sequel to a game I really liked, Asphalt, from Ubisoft. I hope you will have lots of fun with it. But this game story would not have been possible without CPC Trilera and this contest. I would therefore like to thank Francisco Gallego and the organizers, but also all the members of the jury for this prize. At last, I'd like to say that the other games seem to be excellent, and I cannot wait to play with this. CPC Retudeb, have a long life. Thank you, Arnaud. Thank you very much, Arnaud Boucher. We hope you have had the opportunity to see us through the live streaming, and we welcome you to compete again next year because your game has shown great quality. Thank you very much. Fourth place, fourth best game is for Chris Ott Prelude by Dreaming Beats and will be taken by Jair Abel on behalf of Dreaming Beats. Thank you for receiving the prize. And do you have any words from Dreaming Beats? Muchas gracias a todos. Para todo el equipo ha sido un enorme placer participar en un evento como este. Para algunos ha sido incluso más que eso, pues teníamos el sueño desde pequeñitos de hacer un juego de Astra. Y vaya si lo hemos cumplido. Queremos comentar dos cosas. La primera es que aún queda mucho Chris para jugar. Este era solo un extraño preludio de lo que está por venir. Una píldora para presentar al equipo y mostrar una pequeña parte del juego. Pues ya estamos trabajando en la versión extendida que va a ser muchísimo más grande e interesante. Tenemos muchísimas sorpresas que vamos a ir compartiendo con vosotros conforme las vayamos teniendo listas. Que esperemos sea muy pronto. Seguidnos en Twitter en @dreaming_beats y os iremos manteniendo informados. La segunda es que estamos tan agradecidos y nos parece tan increíble que os estéis currando este concurso con tanta pasión y esfuerzo que queremos donar el total del premio para la siguiente edición del concurso CPC RetroDev 2018. Nos despedimos con un enorme abrazo de parte de todo el equipo, Tulo, Gaby, Tino, Alberto y José Antonio. Dreambeats 2017.
Thank you very much, DreamBeat. Muchas gracias, DreamBeat. Es un placer recibir tan bonitas palabras por vuestra parte. Gracias. And now the third best game, which is Basket Cases from CNG Soft, will be taken by Amanda Oliver again. Thank you very much for representing CNG Soft. Creo que no vas a tener más palabras que decir esta vez, ¿no? Tan solo repetir las mismas palabras, dedicárselo a la abuela de César. Pues a la abuela de César se lo dedicamos. Muchas gracias por recogerlo en su nombre. Thank you very much. Thank you very much, César, for continuing supporting this contest 3 years in a row participating, and I hope to see you next year again. Now to the second best game, which is Profanation 2 from 4 MHz and Lord Fred, and will be taken by Luis González on behalf of 4 MHz and Lord Fred. Creo que por lo que me has comentado antes, no ha habido forma de ponerse en contacto a tiempo con 4 MHz, ¿verdad? No ha sido posible, entonces imagino que estarán muy agradecidos y se llevarán una agradable sorpresa en cuanto se enteren de que han sido los segundos del CPC Retro de 2017. Pues muchas gracias, 4 MHz, thank you very much, gracias a ti por recoger su premio, un placer, y esperamos tenerlos también el año que viene. Gracias. And let's see. I don't have one prize here. I have still 3 prizes. And these 3 prizes are special prizes because this year we have had collaboration from RetroSpiel, which is a German shop that wants to give the opportunity to produce games and to produce the cassettes and diskettes and something similar, and to make all the production for 2 selected games. The 2 selected games start with this first one, which is Chris Ott Prelude from Dreaming Beats, and of course we ask again the representative for Chris Ott Prelude to come here and get the Dreaming Beats prize, special mention from RetroSpiel. No sé si querrán donar también la producción. Se lo preguntaré por email y ya se lo iremos comentando. Y repetir otra vez, gracias al concurso y atentos a su Twitter porque van a tener novedades y el juego va a ser más grande. Pues si ellos quieren, gracias a RetroSpiel podrán tener la producción ya hecha. Muchas gracias por participar. Gracias a RetroSpiel. And now we have 2 prizes, one from RetroSpiel and the other one, the first, the winner of this year, and both of them are for the same game, Babas Palace from Azicuétano and McLean. So, congratulations. Congratulations for being the first who wins 4 prizes in CPC RetroDev. Congratulations. Bueno, esto es demasiado, no me lo esperaba, pero ni por asomo. No tengo palabras realmente. Para mí es una sorpresa muy, muy grande. El proyecto lo comencé a finales del año pasado y lo comencé con tanto tiempo porque estaba muy oxidado en programación. Hacía mucho tiempo que no programaba en C. Desconocía por completo el funcionamiento interno del Amstrad y sabía que me iba a costar muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y bueno, pues comencé poco a poco probando y al final se materializó en lo que es Babas Palace. Tuve la gran suerte de poder contar con McLean,
el coautor del juego. Para mí realmente casi un sueño contar con su talento, porque es una persona excepcional y realmente muy sorprendido de haber conseguido ganar. 4 MHz tiene un juego que es realmente impresionante, Profanation 2, o sea, una calidad técnica que es algo desorbitado. Bad Cat Cases, también un juegazo impresionante. Yo estoy muy enamorado de Laser Boy, creo que es un grandísimo juego y muy divertido, estoy deseando probarlo y jugarlo. Y bueno, pues agradecer sobre todo al jurado y a la organización, que esto es un trabajazo, pues organizar todo esto y montarlo. Creo que nos han hecho disfrutar a todos con esta gala, esta entrega de premios. Y nada, sobre todo gracias también a vosotros por asistir y a los que vayan a disfrutar del juego. Muchas gracias a todos. Thank you very much to all of you for being here. Thank you very much to our online audience for being 1 year again, 1 year more, seeing this conference, seeing this contest, participating. All of you are making this contest so great. Thank you to all of you and hope to see you next year. Gracias a todos. Os espero el año que viene.